Hola, hoy vamos a ver unos ejercicios que podéis realizar en casa si estás embarazada para darle movilidad a tu pelvis. Los vamos a hacer encima de la pelota. Es muy importante que llevemos una pelvis libre de movimiento de cara a dar a luz y de las últimas semanas del embarazo para evitar más sobrecarga, que tengamos más movilidad y más flexibilidad. Por ello, os los vamos a presentar ahora. Podéis tocar vuestra pelvis para localizar vuestras crestas ilíacas. Siempre vamos a realizar movimientos más específicos y analíticos y no tan en bloque. Y vamos a pasar a verlos. Nos colocamos las manos en la pelvis. Y primero de todo podemos hacer una retroversión y anteversión creciendo bien hacia arriba. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Como veis, siempre tienen que ser ejercicios suaves y muy específicos, que notéis que la pelvis se está movilizando y que no lo hacemos en bloque. Otra de las movimientos que podemos hacer es realizar círculos. Podemos realizar círculos moviendo bien la pelvis hacia un lado. Los pies tienen que estar siempre bien apoyados, las rodillas a 90 grados. Podemos cambiar de dirección para dar juego articular a toda la articulación de la pelvis y que se muevan todos sus planos. También podemos quedarnos con las manos en la pelvis y realizar pequeñas inclinaciones despacito hacia un lado, hacia el otro. Eso es. Y luego, por último, si te animas, puedes intentar hacer la figura de un 8 o de un infinito. Despacito, eso es. Ahí, muy bien. Todos estos ejercicios ayudarán a que tu pelvis esté más móvil.